psiquiatra? Así es, así es. ¿Y su título? No veo ningún título. ¿Cómo sé que es psiquiatra si no veo ningún título? ¿Y cómo sabe usted que es psiquiatra si no tiene ningún título? Sí, hombre, sí. Venga, a ver, ¿dónde está su madre? ¿Allí? ¿Sí? Pues nos ponemos aquí, delante de ella, y le decimos: mamá, tú no existes. ¡Ay! ¡Oh! Mamá, está muy malo que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué patadón! La madre que me parió. Ni que fuera Javi Lara. Doctor, ¿esto es grave? ¿Qué va? Casos como este veo yo todos los días. Bueno, me refiero a la mayor experiencia íntima entre un hombre y una mujer. Cuando unen sus cuerpos y entrelazan sus sentidos, para ser transportados más allá de la realidad terrenal. ¿Me entiendes, señor? No, mire, todo empieza, para que lo sepa, todo empieza cuando un hombre y una mujer se conocen. ¿De acuerdo? El hombre tiene su... ¿cómo diría yo? Su... ¡Rabanito! Eso. Digo, no, no. ¿Qué rabanito ni niño muerto? ¿Qué rabanito? ¿Qué es una metáfora? El concepto, ¿no? Una metáfora eres tú. Pero vamos a dejar el asunto de las figuras literarias por ahora. Y vamos a ir al grano. Mire, para que usted lo sepa, el hombre tiene un... iba a decir una barbaridad. El hombre tiene un pene. Y la mujer, una vagina. Entonces va el hombre e introduce el pene en la vagina de la mujer y deposita allí los espermatozoides. Los espermatozoides que por un conducto llegan hasta un lugar llamado útero, en donde encuentran a un óvulo, al que uno de ellos, el más listillo, ¡ta! Fecunda. Y este, el óvulo, fíjese, empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta que a los 9 meses, aproximadamente, se transforma en un hermoso y lindo bebé. ¿Lo ves? Doctor, eso está muy... Pero todo esto que me está usted contando, ¿tiene que ver con el sexo? Su madre lleva razón y yo estoy equivocado. Usted sí nació de una calabaza. ¿Eh? ¿Me da un brazo? Sí, eso lo llevo. Eso es. Aquí, el brazo. Vamos a apartarnos hacia allá para tener más intimidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Mírate, señora. Tengo que decirle que su hijo está pasando por una situación harto delicada. Yo, como usted, creo que debería recibir algún tipo de ayuda. Tal vez su internamiento no sea necesario, ¿no? Pero sí que convendría hacerle ver que no sé, que deba abrir los ojos y darse cuenta de que no todo lo que ve es realidad. ¿Y se puede saber con quién está usted hablando ahora? Yo con mi madre. ¿Y usted? Esto así no va a funcionar, no. Así no va a funcionar esto. ¿Y usted cree que a mí eso me puede servir? ¿A usted? Con eso está de ti. No.
No, porque usted es como muy... ¿Cómo diría yo? Como muy... ¡Transparente! No. Bocazas. ¿Define del doctor? ¿Cómo? Que ya he resuelto los conflictos que provocaba mi angustia. Me siento mejor que nunca. Soy un hombre nuevo. Eso me parece muy bien. O sea que ya no ve a su madre dando vueltas por ahí, ¿verdad? ¿Cómo la voy a ver si está aparcando el coche? Imagínese que se encuentra en una playa paradisíaca. Una suave brisa le refresca el rostro. A eso. Poquito a poco, sus pies se van a ir clavando en la blanca arena de la playa. Pero espere, no es arena de playa, no. Es arena del desierto. Sí, sí. Y usted empieza a sentir un enorme calor. Pero, y lo que es peor, una terrible sed. ¡Ah! ¡Qué casualidad! De repente se pone a llover. Eso. Y usted abre la boca intentando recoger en ella el agua de la lluvia. Y la abre más. Y más, y mucho más, hasta que se toma la pastilla. ¿Y todo eso puede ocurrir en cualquier momento? ¡Asha! ¡Jesús! Nací muy pequeño y mi madre pues se tuvo... ¿Y ahora quién será? ¿Quién será? ¿Quién? Las personas que acaban de llegar. ¿A dónde? Aquí, ¿no escucho la puerta? Somos las voces de su cabeza. Sí, somos las voces de su cabeza. Pero no se asuste, solo vinimos a avisarle de... ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Otra vez? ¡El cerebro! ¡Le acabas de pisar el cerebro! ¿Usted la ve? No, por... ¿Usted la ha visto? No me diga tontería, hombre, que su madre no existe. Continuamos con la sesión. ¿Desde dónde? ¿De dónde nos habíamos quedado? Está bien. Salud. Sí, así. Pues nada. Yo estaba hablando de mi infancia cuando mi madre entró. Que no me diga tontería, hombre, que su madre no existe. ¡Ay, ay, ay!